Tengo una historia muy particular con uno de los participantes. ¿Ah, sí? Don César, que ahorita te lo presento, piensa que yo soy Tony Zúcar. Porque va a encontrarse a Tony Zúcar en este momento. Quería irse como sea con Tony, pero Tony no volteó. Entonces ahora no sé si todavía sigue creyendo que entró al equipo de Tony o ya cayó en cuenta de que está en mi equipo. Profesor, ¿qué va a hacer en adelante? No entiende. Harcourt, usted está en el equipo de Daniela Harcourt. Ah, Daniela Harcourt, sí, ya. Daniela es la entrenadora que ha volteado por usted. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a retomar. Muchas gracias. Me han hecho una aclaración. Sinceramente. Así que adelante, don Cecita, pase usted. Don Alfredo, adelante, por favor. ¡Epa! Usted se acuerda de su audición, ¿verdad? Sí. Yo sé que usted quería entrar al equipo de Tony, pero ya me quiere un poquito, ya sabe que está aquí conmigo. Bastante. ¡Ay! Ya. Y ahora, a lo propio, vamos con su canción, mi querido Alfredito. El muñeco de la ciudad. Y todos se cansan a verme por la gracia que yo tengo. Todos se cansan a verme por la gracia que yo tengo. Con todo lo que, las sugerencias que me ha dado la maestra Daniela Harcourt, es realizar realmente un espectáculo ya A1, de primera, y aquí ya no hay duda. No me dejes que estoy muy enfermo. Voy a cantar un vals criollo que lo trajeron al disco el señor Rómulo Valdías en primera voz y los embajadores criollos que lo acompañaban. Es un tema que lo voy a cantar porque he estado 14 meses postrado en una cama. Mucho tiempo y ahí llevo postrado. Don Cecita, era una pregunta. ¿De dónde saca tanta fuerza, tanta potencia en esa voz, de ese cuerpecito? Pero es que uno de ellos está enfermo, por si acaso. ¿Quién está enfermo? Un pulmón. Imagínese si tuvieran los dos sanos. No, Cecito lindo, tú... Seguramente que rompería el micrófono. No, ya. Ese tiempo se acabó hace 40 años. No, papá, todavía te falta mucho por vivir, muchos años por acompañar a tu familia. Muchas gracias. Entonces, don Alfredo, bienvenidos al escenario principal. Lo hablamos en el momento del ensayo del piano. Este es su espacio, este es su momento. Disfrútenlo, por favor. Muchas gracias. Vamos a hacer lo mejor que podamos para sorprender a todos mis compañeros. Muchas ¿okay? gracias. Entonces, Cita, vamos a empezar con usted. ¿Le parece? Encantado. Sin saber quién será el dueño de tu amor. Me ha hecho algunas observaciones muy buenas de todo lo que es una persona con mucha experiencia en la música. No vengas a verme. Y don César está viviendo mucho más la canción que don Alfredo, a pesar de que es una canción alegre y divertida. Yo espero que eso no le juegue muy en contra a don Alfredo y que sepa manejar mucho mejor ese temor, ese déficit. Quiero que suene el tambor. Don Alfredo tiene de bueno que maneja muchísimo mejor el escenario, a diferencia de don César, que está como mucho más interpretando él bien puestecito, ¿no? En calidad interpretativa, sí, don César se lleva en cuanto a don Alfredo, pero estoy segura que en el escenario todo va a cambiar porque todo puede pasar. En el ensayo de hoy hemos podido, experimentar otro asunto más de poder saber cómo es que vamos a entrar a tallar ya a las batallas. Entonces, sí, don Alfredo, un placer tenerlos en este escenario. Disfrútenlo, pásenla bien. Recuerden que mis compañeros van a estar ahí. Y sobre todo yo, por si necesitan ayuda, por si necesitan fuerza, solamente mírenme, que ahí voy a estar para ayudarlos. Un choquecito ahí de los dos, por favor. Y vayan a prepararse, que los veo más tardecito. Cuídense. Bueno, en realidad, aquí uno viene a competir y estamos para matar a cualquiera. En el momento de la batalla, yo voy a dejarlo todo en el escenario.
equipo de Daniela Darkour. Vamos a presentar a sus voces en este ring. Uno de ellos se ha dedicado a diferentes cosas toda su vida, pero hoy viene decidido a quedarse en este escenario. Él es César Ballena y lo acompaña para dar batalla una persona que no ha dejado de soñar desde que ingresó a La Voz Senior. Le damos la bienvenida a ambos. Él es Alfredo Minaya. ¡Eso! Bien, acá está conmigo don César. Alfredo, por favor, tome posición, yo me encargo acá. Ok, don César, acá estamos en el centro del escenario. Ahí derechito, está delante de los entrenadores. Todas las cámaras lo están viendo y el Perú entero lo está viendo. ¿Estamos listos? Listos. Le deseo mucha suerte, muchas entonces. Gracias. Y que comience la batalla. Que estoy muy enfermo, no me beses, te pido por favor. Hace tiempo no como ni duermo de pensar en este cruel dolor. Mucho tiempo ya llevo postrado en la cama de un hospital. Ya la ciencia me ha desahuciado, contagioso y malo, dicen que es mi mal. Vertigo es mi mal, horrible es mi dolor, la ciencia no puede salvarme. Sin saber quién será el dueño de tu amor, pecho un fuerte dolor. Ya estoy frío, no puedo moverme. Tápame la cara, hazme ese favor. Muchísimas gracias. ¡Bravo, César! Muy lindo, muy lindo. Alfredo, por favor, al centro del escenario. Muchísima suerte. Y que continúe la batalla. ¡Benvenuto! La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. Porque soy negro, negrito, bamba colora, porque es un negro negrito con la bamba colora. Negro que baila caliente, ay, negro que suena el tambor, negro que toca tu mano, por arriba y el corazón. Negro que baila caliente, ay, negro que suena el tambor, negro que toca tu mano, por arriba y el corazón. Dios, si negro nací, nací porque así lo quiso Dios. Lo invito para que baile también como bailo yo. Lo invito para que baile también como bailo yo. Negro que baila caliente, ay, negro que suena el tambor, negro que toca tu mano, con ritmo en el corazón. Negro que baila caliente, ay, negro que suena el tambor, negro que toca tu mano, con ritmo en el corazón. ¡Alfredito! ¡Muy bien! Buena batalla, como siempre, dentro del equipo de Daniela. Don César, venga, acompáñame, vamos a dar unos pasitos, por favor.
aquí nos quedamos. Alfredo, por favor, también si me acompañas. Vamos a escuchar la devolución de los entrenadores. Maestra Eva Ion. El vals, el tísico, es una letra muy fuerte, pero tiene que haber pasado definitivamente. De ese vals tiene más de 100 años, por lo menos más de 100 años. Lo felicito, don César. Qué manera de decirlo, de verdad. Muchísimas gracias por su interpretación. Y tú, Alfredo, lindo con esa canción que yo la convertí en festejo. Mi hermana y yo pedimos a Mariano Lee, un extraordinario bajista, le pedimos que nos hiciera el arreglo en festejo y así, así lo hicimos. Fue todo un boom cuando recién lo empezamos a cantar, gracias a Dios. Pero esas canciones vienen por recuerdo de mis padres. Yo me crié escuchando y viéndolos bailar a ellos. Entonces me has hecho irme para mi quinta de la cuadra 19 de José Gálvez en Lince. Así que muchas gracias por tu interpretación, tu alegría, los coros, las chicas, o sea, todo está bien. Pobre Daniela. Y ahora... Al Federico, el Kaiser, así Dios es mío. Vamos con tu devolución y luego te hago la pregunta. Es parejo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me meto en estas cosas? Yo primero hago y después digo, ah, ¿por qué? Pero estoy muy orgullosa de los dos, tanto de don César como don Alfredo. Muy feliz de que sean parte de este equipo. Muchísimas gracias por haberse puesto la camiseta de este equipo, por haber llegado hasta esta etapa con tanto buen humor, con tan buena onda. Gracias una vez más por hacerme sentir tan orgullosa. Pero hay que tomar decisiones. Y esta noche, esta batalla la gana... Esta noche, esta batalla la gana don Alfredo. Bien, Alfredo es el ganador de la batalla. Alfredo, permite levantar esa mano. Va a los knockouts. Felicidades, lindo. Alfredo, bienvenido. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo? A mis 10 hijos. ¿10 hijos? ¿10? Empieza a nombrarlo. ¡Eso no me dijiste! De mayor a menor, vamos. ¡Eso no me dijo! 10 hijos. Margot. Alan. Alan. Héctor. Isabel. Alejandra. Van 5. María Claudia. 6. Uy, ya el 7, ya te olvidaste. Ya. Ya te olvidaste, pobre. Ya. Daniel. Daniel. Héctor. Héctor. 8. Te faltan 2. Los dos últimos. María, perdón, y Yari, que es la última, y mi hijito que está en España, Edgar. ¡Bien! ¡Sí, 10! ¡10, 10, 10! Pero 5 y 5. ¡5, 5! ¡Dios mío! ¡Bravo, eres bravo! El Kaiser, por algo no es el Kaiser. Muy bien, Alfredo, felicidades, bienvenido a la etapa de los knockouts. Wow. Increíble, increíble. A toda la familia Minaya, a la familia Ortiz, ¡lo logramos! Don César, todavía hay una última opción. Usted tranquilo, porque se habilita la opción de el robo. 5 segundos, entrenadores. César. 4, Tony, Eva, Pimpinela. 3. Está difícil. 2, 1, se acaba el tiempo. No hay robo, don César. Muchas gracias por compartir sus vivencias con nosotros, gracias, y por su historia. Muy amable. No, gracias. Por favor. Igualmente, igualmente. Le damos un fuerte aplauso a por César. Aquí, don César. Ven, gracias. Venga por acá, don César. También un escalón. Ahí está. Ok. Hiciste bien, poquito lindo. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Usted vine acá. Papito, estamos muy felices de tenerte acá, muy orgullosas. Tus hijas estamos acá. Tu nieta está muy feliz de tenerte acá gracias, también. Gracias, muchas gracias. Has llegado no muy lejos, ¿no? Pensar que hace como 3 meses nos decías que ya no querías vivir más, pero tenemos acá y estamos felices por ti, papito, que no, te quiero. Don César y don Alfredo. Un dúo potente donde el compañerismo se dio a notar. Don César, gracias por habernos puesto a disfrutar con su picardía y con su carisma, sobre todo con esta canción que es tan importante para usted. Estoy feliz y muy orgullosa de que haya formado parte de este equipo y
de volver a encontrarnos en algún otro momento. Ha sido un placer trabajar con usted, don Alfredo. A seguir trabajando.